Muy buenos días a todo el público que nos acompaña en esta ter este tercer día de actividades de la edición eh, 44 del Coloquio Internacional de la Historia del Arte, dedicado al tema del giro material. Eh, el día de hoy tenemos una conferencia magistral a cargo de la doctora Gabriela Siracusano, a quien presentaré en un momento. Le doy la bienvenida también a la doctora Rian Lozano, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, quienes nos acompañará también en esta sesión. Bueno, es un gusto antes que nada, antes de presentar a, a Gabriela, eh, decir que es una colega que ha estado muy presente en el instituto en diferentes momentos de su historia, que ha tenido una implicación muy fuerte justamente con la temática de este coloquio y con los investigadores y técnicos académicos que trabajan en el laboratorio de diagnóstico y de obras de arte. Entonces su presencia es muy simbólica, es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias Gabriela, quien presentará la conferencia magistral Mundos Mínimos Navegando por los Meandros de la Materialidad. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de su extensa trayectoria. Gabriela Siracusano es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Arte Colonial Sudamericano. Como investigadora principal de carrera del CONICET, realiza y dirige numerosos proyectos de investigación interdisciplinarios sobre la dimensión material de las producciones artísticas. Desde 2014 es directora del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura, por su llamado en siglas materia, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Profesora titular regular de la UBA y titular de posgrado de UNTREF. Entre 2009 y 2013 fue directora académica del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural. Es autora de varios libros y artículos, entre los que destacan El Poder de los Colores, publicado en 2005 y que tuvo diversos reconocimientos, Pigments and Power in the Andes, publicado en Londres en 2011, La Paleta del Espanto, publicada en 2010, y muy recientemente, ya en aparición, y lo cual nos comentará en su conferencia, en, co, eh, en coedición con Agustina Rodríguez Romero, Materia Americana. Bien, pues Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. En esta, además, en esta modalidad en línea. Entonces, te saludamos. Hasta Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, eh, Iván. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas. Y gracias, Iván, por, por invitarme a participar de este, de este encuentro, de este cuadrigésimo cuarto eh, coloquio de estéticas. Cuando recibí la, la invitación, vinieron a mi memoria, como vos recién anticipabas, muchos momentos vinculados a, a, a la gente, a los, a los investigadores e investigadoras del instituto en relación con mis temáticas también. Eh, y una de las primeras que recuerdo es precisamente en la mitad de este recorrido que ustedes han hecho, eh, quiero decir, en el Coloquio número 22, el vigésimo segundo, fue la primera vez que yo presenté un trabajo sobre materialidad. Todavía recuerdo que tenía mucho miedo y, y la mirada eh, y los comentarios luego este, muy fructíferos de alguien a quien vamos a recordar siempre que es Elisa Vargas Lugo. Eh, paralelamente... Yo formé parte del seminario de temas y problemas de América Latina para ese mismo momento, para el año 96-97, eh, que creó y dirigió, dirigió mi querida amiga y colega Rita Eda, donde también pude has, eh, eh, interactuar con muchos de los integrantes del instituto y me dieron muchas ideas en relación con la materialidad y estoy hablando de... De Jaime Cuadrielo, de Ida Rodríguez Trampolini, de Renato González Melo, también, y quiero recordarla también en este año, de Yurdica Segotá. Eh, luego pasarían los años y seguiríamos teniendo vínculos, y déjenme que vaya a compartir mi pantalla. Eh, este, decía. A ver, vamos a... ¿Se ve bien? Perfecto. Decía, eh, pasarían los años y para 2010, eh, luego de eh, haber pensado con algunas de las personas del instituto, particularmente eh, recuerdo una charla con Sandra Cetina en Florencia, sentadas mientras tomábamos un expreso, sobre qué importante sería una red de investigadores. Eh, de historiadores del arte, de químicos, de conservadores de América Latina. Y eso fue, eh, se hizo realidad desde el año 2010, a partir de un apoyo del Getty, nos encontramos con Sandra, con, con Jaime Cuadrielo, con Tatiana eh, Falcón, con Elsa Arroyo, con Manuel Espinosa, por supuesto, con mi querido amigo Pablo Amador. Y, todo, y todos ellos, junto con otros, enriquecieron los debates que terminaron como fruto, dieron este libro que acaba de, de mencionar eh, Iván. Eh, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Frente a la marginalidad que este abordaje desde lo material tuvo durante décadas en los discursos historiográficos del arte, algo que como sabemos también había condicionado las fórmulas de la literatura de la propia práctica artística durante siglos, su emergencia y centralidad ha cobrado protagonismo en los debates contemporáneos y este coloquio es, un, es un, una prueba de ello. Aquello en lo que habían reparado lateralmente personajes como Ruskin, como Semper, no tan literal, o Riegel, apenas sería revisitado en épocas posteriores, recordemos tal vez a Bach-Sandal, en las que el giro lingüístico semiótico primero y el giro visual después marcarían el ritmo de los relatos sobre las producciones artísticas. Asimismo, la convivencia de la formación de artistas e historiadores del arte en las academias y escuelas de bellas artes, que en un principio se habían mostrado como frecuente. Al menos en Occidente, también, habían también sufrido una cierta bifurcación en muchos ámbitos académicos. Recordemos que los orígenes de nuestra escritura se nutrieron de reflexiones de artistas como Ghiberti, como Vasari, para quienes la práctica, la cocina, eran cosa de todos los días. A medida que fueron avanzando los discursos historiográficos, temas como, digamos, la preparación de una cola, la tensión de una tela o la limpieza de una paleta al final del día, dejaron de frecuentar esas páginas como si en esas regiones del hacer no hubiera lugar para el conocimiento, para la formulación de conceptos, los obstáculos socioeconómicos a la hora de la elección de tales o cuales materiales, la manifestación de una poética o una toma de posición respecto de la creación artística. Como si dichas prácticas materiales no fueran el resultado de un conjunto de saberes adquiridos o generados por la propia experimentación en sintonía con las elecciones estéticas. Muchas veces signadas también por las posibilidades económicas, políticas o religiosas, estas prácticas quedarían finalmente obliteradas por la emergencia, ya sea de las formas, o las conductas sociales, o las historias. La iconografía, como si éstas fueran posibles sin las otras. Cuando en alguna oportunidad analizamos junto con mi colega Fernando Marte las bases de preparación del pintor peruano José Gil de Castro, advertimos su práctica de superponer varias capas en las que, junto con el uso de las tierras ocres, azules, azuladas, grises, se veía la presencia de partículas, ustedes los pueden ver acá de partículas de pigmentos rojos azules y negros que correspondían exactamente con el bermellón el azul de prusia y el negro de carbón que estaba presente en sus obras que él usaba usualmente ese detalle que podría haber pasado desapercibido cobró significación cuando lo contrastamos con lo que Antonio Palomino de Castro recomendaba acerca de las imprimaciones al óleo, al óleo, y cito, y estando toda la molida de imprimación, añadirle una porción de colores viejas, si las hubiere, que son las que se desechan de la paleta y los pinceles siempre que se limpia del recado. Es decir, el encuentro entre esa materialidad procesada a la luz del laboratorio, y el universo libresco nos indicaba dos cosas en ese momento. Una, que esos destellos de color eran el testimonio de un hábito que implicaba el uso de los residuos de un largo día de trabajo. Y otra, que ese manual muy probablemente habría estado en algún estante de su obrador. <coughs> Universos de prácticas culturales que permanecerían, que permanecerían ocultos. Si solo estudiáramos aquello que se nos presenta como visible y no reparáramos en aquello que los mantiene en su condición de laterales, de marginales, como parerga de los artefactos visuales, <coughs> perdón, estos mundos mínimos que habitan en la materialidad manifiestan su mayor capacidad de sentido precisamente cuando desaparecen tal como señalaría Jacques Derrida respecto del parergo, es una forma a la que tradicionalmente se la identifica no por distinguirse en sí misma, sino precisamente por desaparecer, hundirse y obliterarse, disolviéndose al mismo tiempo que expande su mayor energía, diría Derrida. Partiendo entonces de este enfoque, perdón, eh, es que entiendo a la dimensión material de un artefacto como la convivencia y confluencia de mundos mínimos. De lógicas que desafían los acercamientos exclusivamente técnicos, en tanto implican redes de significación entre los diferentes actantes. Por actantes me estoy refiriendo al sentido que Bruno Latour le da al término, es decir, que define tanto a los humanos como a los no humanos y a sus redes de contacto. Los objetos, las personas, pero también el medio ambiente sociocultural, las variables ecológicas y tecnológicas que involucran a seres no humanos, sean insectos, esporas o un termohigrómetro, todos ellos interactúan y accionan en estas lógicas con similares capacidades de intervención. Pensemos por un segundo lo que nos está sucediendo hoy en el contexto de esta pandemia: el aislamiento, y apartamiento de las personas respecto de los artefactos visuales presentes en museos, centros culturales, espacios públicos o espacios religiosos como iglesias, capillas, seguramente están modificando esas redes de contacto que los diversos actantes manteníamos tendidas y en funcionamiento, aunque a veces invisibilizadas. A pesar de todos los cuidados que puedan haberse intensificado en este panorama, pandémico mundial, en algunos casos una circulación de aire que ya no es la misma, una quietud y un silencio que no es el acostumbrado, la constancia de oscuridad allí donde en otros momentos había luz, hasta yo diría una mano o un aliento que ya no rozarán los pliegues de lo sagrado, impactarán indudablemente sobre la dimensión material de los objetos, dejando una huella más y replicando esos mundos mínimos. ¿Cuáles y cuántas de estas huellas debemos rastrear para comprender su condición presente? ¿Hasta dónde es posible advertir la confluencia y supervivencia de estos múltiples mundos mínimos en los que las imágenes que tomamos de ellas, en los gestos de los cuerpos que con ellas interactúan, o en las palabras que reverberan de los ecos en los ecos del pasado. Veamos. La ciudad de Salta es una de las tantas del noroeste argentino que se crearon durante la segunda mitad del siglo XVI. Fue fundada a solicitud del virrey Toledo, bajo el nombre de San Felipe de Lerma, en un territorio habitado por poblaciones indígenas calchaquíes, tonocotés, Lules y asediadas también por chiriguanos y mocobíes activos en la región este de, este de este lugar. El patronato tutelar recayó primero en el misterio del Cristo de la Resurrección para luego dar lugar a los apóstoles, como vemos ahí en la catedral San Felipe y Santiago el Menor. Sin embargo, hoy son otras dos las presencias que guían la devoción del pueblo salteño. Me refiero al Señor y a la Virgen del Milagro. Del Señor del Milagro ya he hablado e investigado en otras oportunidades sobre su materialidad. Hoy me voy a referir a la Virgen del Milagro de Salta y así procurar entre este navegar meandroso que supone estudiar la materialidad, reconocer esos múltiples mundos mínimos de los que hablaba antes, que pueden habitar en ella. Se trata de una imagen de la Inmaculada de pie, con sus manos en actitud de plegaria. Acá no lo vemos porque está, tiene sus brazos articulados. El rostro levemente inclinado hacia abajo, mientras sobre el cuarto creciente a sus pies aplasta al dragón apocalíptico sobre una peana sencilla y rectangular. Tiene, digámoslo, muy bellas facciones. Mide 105 centímetros de altura. Y es de madera policromada, estofada y encarna, reencarnada en el siglo XVIII. Tiene sus brazos y manos, como decía, articulados, ya que se la viste. No se conoce bien su origen y la tradición oral reconoce su devoción desde fines del siglo XVI, si bien algunos indicios me animan a decir que su factura se acerca al siglo XVII. Se encuentra en el retablo lateral derecho de, de la Catedral de Salta, donde se la ve vestida generalmente con sus joyas, su corona, su rayera de plata fundida y cincelada. Es decir, nos encontramos entonces frente a una imagen cuya devoción antecede a la del Cristo homónimo. Sus historias sí se cruzan en un suceso que marcaría el rumbo e intensidad de ambas devociones. Me refiero al terremoto que el 13 de septiembre de 1692 devastaría toda la región, destruyendo Nuestra Señora de la Talavera de Esteco, acá la ven, uno de los sitios más antiguos fundados por españoles en actual territorio argentino sobre antiguos asentamientos indígenas. Según narra el sacerdote franciscano Julián Toscano, el temblor se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana. En medio del desorden y la confusión, el cura vicario de la matriz, Pedro Chávez y Abreu, propuso llevar en procesión de penitencia desde la iglesia al Santísimo Sacramento y por su parte el jesuita José Carrión instaba a sacar en procesión la imagen del, del Señor crucificado, que se tenía olvidada, que es nada menos que el, lo que sería luego el Señor del Milagro. Se decía, se tenía olvidada en la sacristía, argumentando Carrión que así cesarían los, tormentos, los temblores. Eh, se dio lugar finalmente a su súplica y se sacó en procesión a la imagen durante dos días. Y los temblores, por lo que cuentan, habían, habían cesando paulatinamente, lentamente. Eh, el padre franciscano eh, José Pacheco Borges resguardó varios documentos en un toscano referidos al suceso que más tarde copiarían otros y entre ellos está la supuesta acta que se labraría ese día en la que cobra protagonismo la imagen a casi de la Virgen y dice, eh, cito. El Señor crucificado que habló diciendo que hasta que no lo saquen por las calles no cesarían los temblores y encontrarse a la Virgen María al pie del sagrario mudando colores y en acción de súplica. Acá tenemos al pie del sagrario mudando colores y en acción de súplica. Tres ingredientes de un relato que, como veremos a continuación, serían fundamentales para la construcción de su devoción. Tres huellas que intentaré poner en contacto con aquellas que sobreviven en las historias en torno a esta talla, en los lazos que los fieles han tendido con ella y en su propia materialidad. En definitiva, en estos mundos mínimos que, como decía, habitan en las imágenes. Con motivo de la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro y, en, y vinculado a un proyecto que dirigí en relación con el Señor del Milagro, eh, que se lleva a cabo esta entronización decía año a año, en el año 2009 tuve la oportunidad de participar de los trabajos de conservación de la imagen de la Virgen que llevó adelante. Mi colega y amiga Dolores González Pondal, con la asistencia también de Mercedes Jimeno y María Campello. Cuando observamos la, eh, la imagen en detalle, advertimos huellas o marcas de diferente índole. Su cuerpo y su rostro son pequeños y delicados. Su sistema constructivo es sencillo. Sus hombros revelan algunos orificios para sujetar la corona de estrellas, así como su cabeza exhibe un enorme perno para fijar la corona. El peso de la misma y el pivoteo que ejerce sobre la cabeza cuando se la traslada la imagen en sus andas, en, actas procesionales, en actos procesionales, son la causa de la grieta que exhibe su cuello. Las imágenes, y acá les voy a mostrar algunas, imágenes de tomografía y de radiografía, ¿eh? Eh, Muestran también eh, su estructura interna. Acá vemos la cabeza en un corte transversal, que a medida que la tomografía va avanzando, se puede ver cómo tiene una máscara ¿sí? adicionada a la cabeza, una placa de madera y huecos para tener eh, los ojos de vidrio. Y por el otro lado, ahí ven la radiografía donde se ve cómo se inserta la manera y también cómo se inserta el, el perno. Eh, otro aspecto interesante son sus brazos articulados y muñecas articuladas, porque el mismo tipo de articulación se advierte en otras esculturas de la región, como las que les muestro acá. Lamento que no tengo mejores fotos, pero en, acá se ve que es el mismo tipo de. Esto lo advirtió Héctor Esquenone hace bastante tiempo. Eh, otro dato singular que eh, distingue es que los brazos deben haber estado en una actitud fija de súplica y fueron modificados en algún momento y ahí se ve la modificación. Por otro lado, lo que distingue a esta pieza es una inscripción pintada en su pecho, sobre su pecho, que dicta, Tomás Cabrera la encarnó año de 1795. Tomás Cabrera perteneció <coughs> A una familia de pintores y entalladores activos en la provincia de Salta desde mitad del siglo XVIII. Entre las obras pictóricas y escultóricas, eh, acá pueden ver algunas. Esta perteneció particularmente a la colección de Héctor Esquenone. Pero, digámoslo, la más famosa. Es el lienzo entrevista del gobernador Matorras con el cacique Paiquín, pintado en 1775 y atribuido a Cabrera, considerado por la historiografía del arte argentino como el primer cuadro de tema histórico pintado en territorio argentino sobre el que trabajé hace muchos años. No sorprende entonces que haya sido Cabrera a quien se le solicitara que encarnara o reencarnara una imagen tan venerada. Ya para el siglo XVIII. Los análisis por microscopía electrónica de barrido y Raman aplicados sobre micromuestras tomadas de la parte posterior de una de sus orejas y de sus dedos, ¿eh? exhiben. Acá vemos la aplicación de finas capas. Acá vemos la muestra en bruto sin incluir y acá una estratigrafía, ¿cierto? Esto fue llevado a cabo por el equipo del Centro Materia dirigido por eh, Marta Mayer, en este caso, la investigación la está realizando todavía eh, la doctora Eugenia Tomasi. Eh, entonces decía: eh, exhiben finas capas de blanco de plomo mezclado con vermellón y alguna sustancia orgánica sobre una base de yeso, en consonancia con los consejos de la manolística española de la época, que sugería que, cito, si la encarnación ha de ser hermosa se temple con Bermellón solo, junto con el albayalde, y a veces una pizca de carmín de Florencia. Esta estaría siendo la técnica, tal cual, que muestra estas dos estratigrafías. Otras imágenes interesantes que nos devolvieron los estudios radiológicos y de tomografía corresponden a su parte inferior. Gracias a ellas pudimos advertir que uno de los extremos de la media luna, ustedes ven acá un corte transversal y estos dos cuadrados que se ven acá son las dos puntas de la media luna, es como si la estuviéramos viendo desde la base, ¿sí? eh, y acá pueden ver tres clavos en una de las puntas. Es decir, eh, uno de los extremos de la media luna, así como gran parte del dragón, y acá se empieza a ver el dragón. Que da vuelta a la base, alrededor de la base, acá lo ven todo quebrado, eh, sufrieron en el pasado, de acuerdo a esto, diferentes quebraduras y fueron restaurados. De hecho, <coughs> la radiografía sobre el sector inferior exhibe, como ustedes pueden ver acá, internamente unas bandas de metal con clavos que precisamente sostienen esa parte, eh, que tienen la función no solo de sostener, sino de dar cohesión a esas partes. Ahora bien, acá pueden ver también un corte transversal donde se ven los clavos de la tomografía. ¿Estamos acaso frente a una huella significativa en la historia de la pieza? Hacemos un giro de timón y volvamos a los sucesos de aquel fatídico 13 de septiembre de 1692, en que, frente a la intensidad de los temblores, los eclesiásticos suplican la intervención de las imágenes. Es en este primer momento cuando la Virgen comienza a tener un lugar central en las narraciones de los sucesos, ya que, al producirse el primer sismo, la imagen habría caído desde su retablo varios metros. Sin sufrir ningún daño en su rostro. Son varios los testimonios referidos a este suceso que quedaron plasmados en el acta del día siguiente. Por un lado, el sacristán y el vicario señalaban haber entrado por la sacristía que se encontraba justo junto al presbiterio y haber tropezado con la imagen de la Virgen que yacía al pie del altar, dicen, echada con el rostro hacia arriba. Cito: como mirando hacia el sagrario, sin habérsele lastimado. El rostro ni las manos. Sin embargo, el dragón a sus pies y un cuerno de la media luna incrustada en la peana, dicen ellos, se había roto. Al dragón se le habían destrozado un ala, las narices y una oreja al haber rodado entre 10 y 12 varas por el golpe, según relataban. Entre las imágenes tecnológicas y las palabras pretéritas existe una diferencia ontológica y una irreductibilidad que no debemos soslayar. sin embargo, juntas encarnan y conjugan en la pieza la huella de uno de los tantos mundos mínimos supervivientes de múltiples tiempos vibrantes que la imagen, que las imágenes suelen alojar. probablemente las bandas y los clavos corresponden a una restauración muy posterior, pero sin lugar a dudas evidencian la presencia de una fragilidad en su estructura producto de un daño que la pieza sufrió en el pasado y que tal vez requiriera de soluciones distintas en varios momentos Ahora, volvamos nuevamente al relato para avanzar sobre otro aspecto mientras la tierra temblaba el licenciado y seguía temblando el licenciado Rivera y Ceballos y el escribano del Cabildo eh, declaran que la imagen, cito, estaba como elevada y suspendida en el aire, con la corona a los pies. Es a partir de este momento que comienza a desplegarse fuertemente su dimensión, su dimensión milagrosa. Entre sus milagros quiero detenerme en uno en particular, en el cambio del color de su rostro. Según los diferentes testimonios, la Virgen mudó de colores de su rostro durante todos los días que duraron los temblores. Cuando Rivera eh, cuenta Rivera que, cito, preguntó a los testigos si era el color que siempre tenía la santa imagen, por parecerle que estaba desfigurada y colorida. En tanto, en la relación del padre Abreu se dice que halló a unas mujeres llorando mientras veían admiradas el rostro de la imagen y le pedían que, cito, repare en lo demudado de su rostro, parece un difunto cadáver. De la cita. En la declaración testimonial que en 1712 se tomó a los vecinos que habían participado en esos sucesos, aparece nuevamente el cambio de colores. El cura Breu, quien afirmaría, cito, estuvo dicha santa imagen mudando colores macilentos, ya triste, prieta y renegrida, ya lenta, ya renegrida, causando a todos los fieles muchas confusiones. Fin de la cita. Eh, Mientras que salió finalmente la Virgen a la plaza y cuando sale, el color de su rostro comienza a cambiar, en clara señal de retornar a la vida al propiciar el milagro del cese de los temblores. Esta, esta metamorfosis de su semblante es también consignada en la novena, que para 1760 escribiría Fray Francisco Fernández, Javier Fernández y Pedrosa, eh, y sería reeditada, como se ve ahí, en 1787. En la oración preparatoria se destaca cómo, frente al enojo de Dios, acá se ve por nuestras culpas, quiso destruir la ciudad de Salta con aquellos espantosos terremotos. Y vos, le dice a la Virgen, cuál otra hermosa Esther, puesta delante del supre, Supremo Rey de los Cielos, mudando colores, pedisteis por la libertad de este pueblo. Pero es en los versos de las dos estrellas del cielo de María de la novena donde eh, se vuelve sobre esta transformación cromática. Yo lo tengo ahí, lo puse en negritas para no tener que leerlo y que lo puedan ver. Es decir, este acento puesto sobre los cambios cromáticos de los rostros de la Virgen, recurrente en los relatos milagrosos en la Sudamérica colonial, nos permite identificar al menos dos vertientes de este tipo de hechos. Una, la que usualmente exhiben algunas imágenes cuyo rostro comienza a cambiar su color a partir de la exudación de alguna sustancia. Y la otra, la que presenta este caso, es decir, la propia mutación de su propia carnación. Respecto de la primera, quisiera mencionar un caso sumamente interesante, acaecido casi 100 años antes de este suceso. Y que está presente en documentos del Archivo General de IN. Se trata del milagro vinculado a una copia de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Copacabana, de la iglesia de, de, que se encuentra en Lima, y para tiempos del obispo Toribio de Mogrovejo, el 28 de diciembre de 1591 se van a dar estos sucesos. Según. La información testimoniada, el presbítero declaraba que estando diciendo la misa, un indio corrió y le dijo que la dicha imagen comenzó a mostrar cierto licor en el rostro y barba, juntamente con el niño Jesús que tiene en los brazos, lo cual vieron muchos fieles que parecía naturalmente sudor y destilaba del rico rostro algunas gotas, como también en las mejillas, tanto de la Virgen como del niño. Esto habría hecho que españoles como indios vinieran a tocar su rostro tanto con telas como con rosarios e incluso el cura había dispuesto una patena para recoger lo que se destilase ¿Mm? eh, un mes más tarde el, eh, el propio obispo mogrovejo escribía la disposición y se refería a los rostros como en, a los rostros de la virgen y del niño como encendidos en color mientras concluía haciendo una apología de la veneración de dicha imagen de parte del pueblo cristiano para, cito, conversión de los indios infieles y confirmación en la fe de los indios cristianos en esta tierra tan nueva, decía Mogrovejo, frente al peligro de la herejía y la idolatría. Ahora bien, lo interesante es que en estas testimoniales declaraban varios pintores, eh, algo que también es usual en estos casos milagrosos, en los que se procuraba afianzar la veracidad de los mismos a partir del testimonio de quienes conocían a fondo su materialidad. Y estamos hablando, estoy hablando en, un, en, el, eh, en el escenario mexicano, basta recordar eh, en el horizonte novohispano las palabras de Miguel de Cabrera y otros en los testimonios plasmados en la maravilla americana en relación con los colores y la técnica de la, de la Guadalupe, ¿no? Aquí, en este caso, Melchor de Sanabria, de oficio pintor, que sabemos fue contemporáneo de, de Bernardo Vitti, eh, declaraba, ¿cómo? como oficial de dicho oficio, cito, eh, sabe muy bien que la dicha agua no puede ser de la madera ni del barniz que la dicha imagen tiene. También declararía el propio autor de la imagen, que fue Diego Rodríguez, quien aseguró que había hecho la imagen unos tres años antes de madera de cedro de Nicaragua, daba el, el, la precisión de qué tipo de cedro y que la había labrado en Lima y que estaba el cedro muy seco, decía, y de muchos días traído de Nicaragua, y que el milagro que dicen que ha sucedido en la dicha imagen de haber sudado cantidad de agua no pudo proceder naturalmente de la madera, ni menos de la pintura y nariz y encarnación ella por ser todo muy seco y duro y estar sobre cosa muy seca que es la madera. Fin de la cita. La otra vertiente que mencionara antes nos enfrenta a casos en los que el propio semblante, la propia carnación, se modifica y es la clave en la reafirmación de la agencia de la imagen. También tenemos muchos antecedentes, no me voy a detener sobre esto. Uno de ellos, aun cuando sea sobre tela, <coughs> Es el de la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? en donde la propia imagen sería la que se autorrenovaría, ¿eh? y cito, en la crónica, despidiendo de sí un resplandor celestial y tan grande de luz que llenaba de claridad la capilla, con unos colores muy vivos y alegres y con el rostro muy encendido y colorado. ¿eh? Fin de la cita. Con esta renovación milagrosa, sellaría en este caso la Virgen de Chiquinquirá, su contrato con la población indígena recién convertida de la zona, cuyo cacique aceptaría hacer una rica capilla para alojar la imagen. Perdón, este, estaba hablando de esta imagen. En el caso de la Virgen del Milagro, se acerca, este caso se acerca a esta dinámica prodigiosa en la que la piel de su rostro estaría funcionando. Como el indicador de intercesión frente a la ira y castigo del padre, producto de las acciones de una población que necesitaba afianzar su fe, conformada mayoritariamente por peninsulares, vamos a llamar, no, los europeos o los blancos, eh, eh, peninsulares, criollos, mestizos, y por el otro lado, por indígenas, pero no cualquier, cualquier indígena, sino aquellos que estaban eh, encomendados bajo la encomienda. Recordemos que toda esa región exigiría enormes esfuerzos y acciones evangelizadoras durante siglos ante el embate sostenido de parcialidades indígenas en los valles calchaquíes que no se resignaban a perder, obviamente, su poder y dominio sobre esas tierras. Uno de los primeros en solicitar este refuerzo ¿no? de evangelizadores sería el obispo Victoria, aquel que se dice que mandó a traer. A la al, al Señor del Milagro, quien estando en el Tercer Concilio Limense, se le concedió el envío de los primeros jesuitas a la región, habitada por los indios calchaquíes, como dije, una de las etnias más poderosas, más belicosas de la zona, junto con tolombones, pulares, diaguitas. La historia de este territorio está asignada por pequeños momentos de negociación y largos momentos de enorme violencia. Como respuesta a las acciones del poder político civil de gobernadores y encomenderos. Eh, decía Sorreguieta: los calchaquíes armaron una guerra porque ya hacían años que acudían a servir a los encomenderos de la zona, eh, y que el cristianismo para ellos era el, el camino más cierto para perder su libertad natural y quedar esclavos de los europeos. Fin de la cita. El otro gran problema que enfrentaban quienes gobernaban la provincia de Salta era controlar la frontera oriental de, que lindaba con el Gran Chaco, en el que habitaban etnias en constante acecho como los mocovíes. De hecho, el título que ostentaban los gobernadores era Conquistadores del Gran Chaco y Río Dorado. Junto con la fundación de fuertes y reducciones, se organizaron entradas y campañas durante, el durante siglos al territorio del Gran Chaco. El cuadro de Cabrera que yo mostré antes y que acá vemos un detalle, que pintaría a expensas del, del sobrino del gobernador Matorras, quien organizó una de las entradas al Gran Chaco en 1774, es una prueba de ese conflicto. Es decir, que la instalación de una devoción como la del milagro se redimensiona, Aún más en este contexto eh, en el que el terremoto y los ataques hostiles de las poblaciones indígenas para los europeos, para, para quienes no lo eran, que se resistían a la encomienda, representaban un peligro que debía ser controlado. El pasaje de un semblante mortecino, pálido y descolorido, para luego encenderse de colores y retornar a la vida. Parecería haber funcionado como un catalizador de las necesidades de un poder político y religioso en constante acecho. A su vez, esta transformación entre materia muerta y cuerpo que despierta la vida abreva en uno de los mitos fundacionales del simulacro, como es aquel de Pigmalión, que Víctor Stoikita trabajará tan detalladamente. Al respecto, debo señalar que esta metamorfosis no solo. Se advirtió en su rostro. Voy terminando. En el auto exhorto que el vicario Chávez y Abreu labrara en 1712, se expone que habiéndose rezado la novena y estando la Virgen en la plaza y mutando colores, la Virgen comenzó a abrir sus dedos. Cito: causando tal admiración en estos movimientos, en todos los presentes y en las devotas que la solían adornar. La cita. Ya que por tener los dedos unidos no se le podía poner sortija. Ah, perdón. Eh, esta otra manifestación también encuentra eh, en otros casos en el virreinato su correlato. Y esto es nada menos que el caso que relata Ramos Gavilán de cómo la Virgen de Copacabana en 1618, realizada por Tito Yupanqui, abrió milagrosamente los dedos de su mano de madera policromada para recibir el anillo que regalara un soldado. ¿Mm? Eh, las marcas y mermas de policromía que hoy exhiben los dedos de nuestra imagen salteña y que los informes del estado de conservación atribuyen certeramente al continuo uso de los anillos que los devotos le regalaran durante siglos se contraponen con la mirada de quienes la cuidan. Para ellas, esas huellas son todavía hoy interpretadas como el verdadero testimonio de aquel suceso portentoso y por tal motivo no deben borrarse. Tal vez todas estas interpretaciones sean válidas. Tal vez este tipo de casos sirvan para considerar que el gran desafío del giro material no reside tanto en la aplicación de técnicas sofisticadas que nos aseguren el hallazgo de una certidumbre, como en el convencimiento de que, bajo la mirada de epistemologías más atentas a las redes que tejen los actores de un fenómeno, al estudio de cada detalle material, que permita reconocer la coexistencia de múltiples mundos mínimos cargados de palabras, saberes, gestos, creencias y simulacros a lo largo del tiempo. No son siempre consonantes, no siempre son iguales. A veces son ruidosos y otras ahogados en un silencio no menos estridente. Y finalizo con esta frase de alguien que, para quienes me conocen, saben, en el que abrevo generalmente. Los fieles que concurran a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie claro está puede verlo, pero quienes se acercan al oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. ¿Existe ese alez en lo íntimo de una piedra? Por supuesto. Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias por, por esta magnífica y súper inspiradora conferencia. Gracias por compartirnos este tan detallado estudio, con tanta generosidad de la imagen salteña. Y gracias también por comenzar tu, tu conferencia haciendo esta, este recorrido entrañable por un momento fundamental de la historia de nuestro instituto, la década de los, de los 90. Ahora que estamos celebrando los, el 85 aniversario, nos, nos resulta importante destacar y recordar estos momentos. Y gracias también, desde luego, por habernos metido de lleno con toda la actualidad y, y complejidad en el tema el giro material que, claro, está a título a, a este 44 coloquio, pero que además nos ayuda, y creo que, que tu conferencia ha sido fundamental, nos ayuda a pensar en, en los sentidos en los que esta materialidad y, como tú decías, sus relaciones de, de contacto, de significación, estos mundos mínimos, se han visto interrumpidos, afectados a lo largo de toda la historia y especialmente en, en, en este momento, de manera muy especial hoy, en este contexto pandémico. Eh, capitaneado por distancias y distanciamientos de, de todo tipo. Te agradecemos muchísimo eh, tu participación, tu compañía a lo largo de, de todos estos años en el Instituto. Agradezco también mucho eh, la asistencia de, de todos ustedes y les invitamos a que se sumen también esta tarde a la discusión de nuestra mesa número 3, que como saben lleva por título Despliegue, sustitución e iconoclasia, manipulaciones de las capacidades expresivas y comunicativas de los materiales comenzará a las 5, como digo. Eh, y mañana, en nuestra última conferencia magistral, a las 10 de la mañana, a cargo de Thomas Cummins, Thomas Cummins eh, que llevará por título Lo bueno y lo nuevo del Material Turn y sus problemas. Muchas gracias y los esperamos esta tarde a las 5. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti.